Bueno, el carro sí me gusta, la verdad. Me gusta, ese sí lo quiero. Que me salga el arma, por favor. Mira, me regalaron 85 CPs. El arma, por favor, no pido nada más que el arma, por favor. Te lo ruego. Justifica las faltas, ahí voy, ahí voy. No, qué coraje, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Ya se me van a acabar los tiros, chingado. Hola Javier, hola mi Marisol hermosa, hola Majito, gracias por compartir, preciosa. Ay, me salió el mono, ¿verdad? Digo, la de esa. Me voy a quitar este. Ey, ya me está dando calor. 500, creo que es mi último tiro, penúltimo. Penúltimo tiro. Y no me va a salir nada. No, bye. Bye. Pero vi que había como algo más bonito. Mira, esta mona. Y cuesta uno. Ah. 15. A ver, ¿alguien sabe cuántos necesito? Oye, esto va muy rápido. 20. 40. 70. Casa tu madre. Ah, güey, no me va a salir, güey, ya. Me rindo. Igual dije que no me iba a cambiar de skin. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola Rolando, hola mi Nancy hermosa. Le salió el arma al tercer tiro. Sí, pero porque ese honorar no se baña, por eso le salió rápido. El emote está chistoso. Sí me salió, mira. ¿Cuál era? ¿Era este? ¿Sí, verdad? Está raro, ¿por qué pusieron este? No entiendo. Bueno, miren, les voy a explicar por qué no hice stream durante 4 días, me parece. Creo que 4 días. No sé si se acuerdan, el domingo tuve un viaje así rápido. Y llegué e hice stream. Me acuerdo porque estaba muy cansada. Y a pesar de que estaba muy cansada, como que ahora hice stream. Al siguiente día me despierto y me sentía muy mal. Me dolía un montón la cabeza. Me acuerdo que empecé con dolor de cabeza. Empecé con dolor de cabeza y luego me dolía la panza. Tenía ganas de vomitar. Y así anduve todo el día. Después el martes. El martes ya me vuelvo a dormir, despierto y me siento peor. O sea, es más, en la noche del lunes para el martes, vomitando, me sentía muy mal. Me la pasé vomitando, lo que había cenado. Y tenía, no sé, realmente no sé qué me pasó. O sea, bueno, sí fui a consultar, fui a Pierre. Según esto tenía gastroenteritis, una cosa así. Me pusieron, ese mismo día que fui a consultar, me pusieron dos inyecciones en cada pompi. Ayer me pusieron nada más una, se supone, o sea, en total fueron tres. Bueno, estaba muriendo, no tienen ni idea de lo que me, o sea, me estaba muriendo. Literal, casi no he comido nada. O sea, como y me duele la panza, me duele un montón. Aparte que lo vomito. Vomito todo lo que como. Pero no sé por qué. Si ni siquiera he comido tan mal. Dijeras tú, bueno, me comí algo mal. No, nada. O sea, no sé por qué fue. Según yo no he comido nada malo. ¿Juntas? ¿Juntas, hijo de tu mami? Pues básicamente fue esto. Me dio temperatura también. De hecho, cuando fui con el doctor, me dijo: tienes temperatura. Y sí, me dio temperatura 2 días. Entonces he andado mal, mal, mal. O sea, hoy comí. Y comí de que. De esas veces que comes
Me comí dos tamales. Güey, quería comer más, tenía mucha hambre, quería comer más, pero yo a mi cuerpo ya no pudo comer más. Literal, con dos tamales que me comí, me empezó a doler la panza. Para no verte ni un día. ¡Ay, perra madre! Estoy explicando por qué, rata asquerosa. Estoy explicando, ¿qué me pones atención o qué? Salmonelosis, pues me dijeron que tenía gastroenteritis. No sé si. No sé realmente qué tenía. Pero algo de eso tenía. Eso fue lo que me dijo el doctor, pero quién sabe. Me pusieron tres inyecciones. O sea, en un día, sí, en un ratito me pusieron dos. Uno en cada pompi. A la bestia, güey, me dolió un chingo. Se los juro que quería llorar. Pero era más el dolor que sentía en la panza que nada. ¿Qué pedo, güey, andas? Literal, no he jugado nada, chat. Nada, nada, nada. No. No mames el nombre. Ese es su compañero abajo. Ya no tenía cómo hacerme para atrás, si no se los juro que sí. Mira. ¿Qué es esto? Qué asco. Gastroenteritis es infección en la pancita. Pues yo creo que sí me dio eso. Hablando de comida, yo comía 5 veces al día. Yo también como mucho. Y fíjate, hoy cené, ahorita me cené de que 3 taquitos y ya. Pero tengo hambre, ¿sabes? O sea, quiero comer más. Pero como y ya no me da asco cuando termino de comer. O sea, hace unos días era de que comía y me daba un montón de asco la comida y quería vomitar. O sea, me la pasaba vomitando, 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 vomitando. Pero ahorita no, o sea, ahorita no me da asco ni nada y ahorita ya no vomito. El problema es que como y me duele la panza. Es el pinche problema. Pero tengo que. Gracias, majito. ¿Ignorado qué? Sí te saludé, Fede. Sí te saludé. Ay, no, horrible. Hola, Axel, ¿cómo estás? No sé, Héctor, pero me he enfermado mucho de eso. Es que yo también me enfermo muy seguido. Últimamente me he enfermado muy seguido de la panza. Estoy bien pinche delicada para la comida, pero no comí nada fuera de lo que siempre como, o sea, ni siquiera entiendo por qué, ¿sabes? O sea, no, no entiendo, no entiendo por qué si ni siquiera comí nada fuera de lo normal. No entiendo, güey. ¿Qué pedo? Cierra los ojos, se tapa la nariz y de nuevo para adentro. Ay, no, en serio. Fíjate que yo soy una persona que vomita mucho. Ah, no, no, no necesito estar enferma para vomitar. Puedo vomitar así cualquier día random, no sé por qué. Pero yo soy una persona que vomita mucho y muy seguido. Yo creo que sí vomito una vez a la semana. Así de chill. Una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Pero sí vomito muy seguido, la verdad. Pero en estos días he vomitado lo de nunca. O sea, he vomitado tras vomitado, tras vomitado, tras vomitado. Hola, mi Franklin. Los tacos de carnita. No, no como ni tacos de esos ni nada. Fíjate, cuando fuimos a estudiar a México, yo no sabía. Bueno, sí sabía, pero no, nunca había visto que en Ciudad de México hay tacos en cada esquina. Pero cada esquina es en cada esquina. Ese güey. ¿Ya me vio también? No, ya me vio. O sea, hay tacos en cada esquina. Ahí. Así. Y.
Pues mis amigos con los que iba querían probar esos tacos. Ay, no, yo no sé, no pude con mi conciencia de probar esos tacos. Pero, pues obviamente no tenía que ser mamona y pues me tuve que comer esos tacos. Güey, me comí un taco. Cuando todos se comieron 5 o 6 tacos, me comí uno, güey. Uno, ¿puedes creerlo? O sea, sí soy muy, muy así, muy especial para la comida. Este güey está abajo de mí, ¿verdad? First blood. Watch out. K9 unit incoming. Entonces, ya te vi. Quiero una escopeta. No, pero esta no. Hola, Isma. ¿No te dio chorro? No, no me dio nada. Ok, pero me comí un taco. Pero la neta sí, no. No, no, o sea, no. No se me apetecían, ¿sabes? Porque, ¡hala! Sí se veían muy grasosos, la verdad. Oye, estos suenan muy así, como muy así. Ya había uno. Si no es que viene por mí, ¿no? No. Se metió al cuarto de al lado. Watch out. Oye, uno K9 abajo. unit incoming. Chip terminal is almost ready. Pinche perrito. Pinche perro, güey, no me dejó. Ay, me mató un bot. Literal estaba paradito, pero el perrito no me dejó deslizarme. GG. Yo tampoco lo haría, luego sufre siempre sucio. No, el que sufre es mi panza. Pero no, yo preferí. Dije, mejor me como un taco y unas galletas. Y esto hice. Y todos tomaron agua. Digo, todos tomaron refresco a las 10 de la mañana. No, no puedo hacer eso. Oigan, ¿qué me llevó? ¿Humo o trampas? Ah, me llevó trampas. Hola, mi Frank. Hola, Luis. Yo pensé si no me echaba 5 huevitos. 8 tortillas. Un cereal con leche. 2 nitos y vámonos. ¿Qué? Bro, ¿qué pedo contigo? Yo no puedo desayunar. Desayunar. A mí el desayuno me queda muy pesado. Camilo Castaño se rifó no suelo con esas desayunar. Estrellotas. Güey, me salió la lapa al tercer tiro y está chulísima a cara sonriendo con ojos de corazón. Yo le tiré, pero no me salió nada, 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 nada. O sea, me va a salir hasta el último de la neta. No, no voy a gastar por una lapa, no sé. Lo voy a pensar. Tengo muchos gastos ahorita. Llévate el mecánico. ¡El mecánico! ¿Estás bien, rata? Mira, esa es detrás de la pelotita, pero no le atina. A ver, quédate, perro. ¡Y! Se la quité un ta. Acá. Mamaste. Humo, ahorita me llevo el humo. La verga, se la pasas todo el partido haciendo lo mismo, agarrando la pelota y aventándose al piso. Ay, me duele la Uno cabeza. entró, güey. Ese fue el juego. Ese fue el juego. Una cosa regresa, güey. Voy a caer al mercado. Vamos para Canco. Oigan, lo que sí me pasa es que. Desde entonces me ha dolido la cabeza como no tienen una idea y no se me ha quitado. O sea, no se me quita el dolor de cabeza, pero me duele acá, ¿sabes? O sea, acá atrás. Y hasta, o sea, hasta me muevo así y me duele. Todo me pasa, todo me sale mal. Ey, perdónenme, estoy jugando muy mal, güey. Es que no he jugado nada desde el domingo. Saliste, hijo de tu mami, William. GG's.
A ver si muy pro. No, mames, no he jugado nada desde el domingo. Estamos a. ¿Qué estamos hoy? A jueves. Y hoy fui a presentar mi examen de. Mi último examen. Está bien difícil. Bien difícil. Y eso que sí estudié, me la pasé estudiando en la tarde. Dormiste mal. ¿Tú crees? Es neuro. Cisterco. ¿Qué es eso? Deberías ir al médico que te hagan un TAC. Esos dolores no son normales. Pero es que estos dolores me. O sea, me dieron. El dolor de cabeza sí muy fuerte me dolió ahorita que. Que me enfermé de la panza. ¿Sabes? O sea, me dolía mucho. Pero también fíjense que el domingo. No, el lunes. Me la pasé todo el día dormida. Todo, todo el día. O sea, me acuerdo que me desperté. Almorcé. Me subí a mi cuarto y me dormí. Pasó un rato, me bajé, mi mamá estaba acostada en el sillón y me bajé con ella y me volví a dormir. Me despertaba y me volví a dormir. Y así, o sea, y toda la noche, güey, dormí bien temprano y me levanté más o menos tardecito. Hasta eso me he estado durmiendo temprano, fíjense. Me he estado durmiendo temprano estos días. O sea, temprano. Bueno, ayer ya no tanto, pero sí me estaba durmiendo de que 1 a 2 de la mañana, cuando me estaba durmiendo de que a las 3, 4, ¿sabes? O sea, sí es temprano. Hola, Guma. 20 años con dos. Esa anemia es lo que tienes, no creo. Hola, pinches Canor, ¿cómo estás? Anemia ni de pedo, rata. Ni de pedo. No, porque sí como bien. Oigan, se les hace que se ve bonito el juego. Se supone que está en 4K. 4K, 4K, 4K. Se supone. Temprano a las 2 de la mañana. Güey, a ver, ¿qué no entienden? No es lo mismo dormirse a la 1 o a las 2 que dormirse a las 3, 4, 5, ¿sabes? Es mucho más temprano. A ver, que tú seas un señor y te duermas a las 8, no es mi problema. Ella, güey, déjenme ganar una partida. Mira, un equipo se fue para. ¿Dónde está allá? Ay, no vi. Hay un güey que lleva ahí, creo. Ah, chinga, hay uno aquí. Se ve chido, gracias, Goma. ¿Dónde maté a este perro? Pero la primera partida era la mía, era la buena. A ver, según yo lo maté en una ventana. En esta no fue, probablemente. No, si sí fue en esta. Dale, güey. Sí fue aquí, pero se me hace que ya se. O se salió o se escondió. Cuando me llevaron al doctor, mi mamá preguntó si tenía anemia del doctor. Mi mamá preguntó que si tenía anemia del doctor y yo nos quedamos viéndole raro. ¿Por qué? Creo que ya nunca me ha dado nada de eso. O sea, de anemia y de eso. Ay, güey. Nunca me ha dado. Mira, este. Por eso se me hace medio raro. Ay, tengo trampas. Trap deployed. Chip terminal is almost ready. Bueno, ya me voy. El equipo cayó, creo que en pantano.
Me echaré una vuelta. Traigo el Neymar. Guma. Ahorita te digo. No puedo ver más de 480, así que no puedo ver la diferencia. Ah, no mames, neta. No me deja ver mejor de 420. Ay, güey, qué pedo. O sea, nadie ve el stream a 1080. O sea, no se puede ver en 1080, ¿o sí? Lo tengo, se supone que configurado para que vea 1080. ¿Por qué lo ven así? Hola, Geoffrey. Y sí cayó gente. Oye, pero qué rápido se fueron. Ahí están. No, le quería picar al botón de subirme y no le piqué. Digo, de bajarme. Vete a la pinche juego, güey. Trap deployed. Trap deployed. Trap deployed. Güey, neta, que es más juego de mí. Aircraft has been delivered. Trap deployed. Be careful. A poltergeist is active. Device hacked. Device hacked. Device hacked. Device hacked. System hacked. No. Le di. Le di. Qué mamada, güey. Ay, no. Yo no quiero jugar nunca más en mi vida. Yo en 420. O sea, pero no les da más. Ah, yo lo tengo en 1080, ok. Perdóname por ser pobre. Yo pensé que todos lo veían... Güey, ¿qué ve? Pensé que todos lo veían en 1080. Creo que cuando yo veo un directo lo veo en 1080. Pero ¿por qué no les permite ver más? O sea, además... Mira aquí está Goma. No quiero jugar sola, la verdad. Le diste la pared, ya está. Yo pensé que le había dado. O sea, yo pensé, pero no le di, obviamente. En ese juego se tiene que matar, ¿no? No sé. Me voy a poner humo para revivirte, ¿ok? Para que no digas que soy mal pedo. A ver, quiero ver si mi stream se puede ver en 1080. Porque, a ver, para eso pago un chingo de internet. Pero un chingo. ¿Dónde está? Calidad. ¿Ve? ¿420? Ah, no. Ah, no, sí sale 1080, pero no me diga verlo. Está pausado. Greetings, soldiers. The Rafina Group is pleased to announce that the football pitch tournament is officially open. 1080 y 1080 no sé qué. Sí, a mí también sí me da la opción, pero no me deja no me deja reproducirlo. A ver. 320. No me deja reproducirlo en 1080 más. Ah, no, sí, ya me dejó. A ver. Ah, se ve bien bonito el juego. Ay, mi panza me duele. Se ve bien bonito el juego. Release the smoke. Hey, Kuma, rifate con el Destino, porfa. Go. Deberíamos decirle a Kuma que si ganamos, me regale el ¿cómo se llama? Time for the mission. Get ready. El Neymar. Yo lo tengo en 1089. Está God, ya se te visita. Pero como gritar no sirve mucho, si lo dejo en 4.20 me da bien, por eso le digo esa cantidad. Nice. Esa calidad, nice. Pero se te laguea, ¿no? Me imagino. Si lo subes más. Guma, te voy a... Vamos a ganar una partida y me regalas a Neymar, ¿va? Va. ¡No mames! La... First blood. Don't give up. ¡Qué mentira! Pero si yo leí primero. Empeñé mi lavadora. ¡Revíeme, ándale! Está ahí en corto mi destino. Bueno. ¿No lo persiguen? Son los que le roban el internet a la vecina. No mames. No.
Qué buena, güey. Ya lo había dejado roto yo, hijo de su perra madre. Me salió el cuarto tiro y así que no saldrá Messi. ¡Ah, chinga! ¡Ah! Es que van a poner a Neymar y a Messi, ¿verdad? A ver, ¿ustedes me recomiendan comprar esta ruleta de la Lapa o no? Porque, a ver, ya tengo la M16. Ya tengo el legendario, el mítico, el mono este mítico. Pero la Lapa. La verdad es que sí la quisiera. Pero no estoy segura. O sea, la quiero, pero. Pero no. No lo sé, Rick. ¿No? La Lapa está buena, a mí me gustó mucho. Para mapas pequeños. Exacto, es para mapas pequeños. ¿Cuáles son los mapas pequeños? Summit. De ahí ya. O sea, fíjate, para. Bueno, La Switch la utilizaba yo en todos los modos y me iba perfecto. Es mi arma favorita, ya lo había dicho. Pero. ¿Cuál es la otra? La QQ9 también la estoy utilizando en MJ. Pero la QQ9 y yo no nos llevamos. O sea, ni en Summit, güey. Ni en Summit, que es el mapa más chiquito. Había otra chiquita. La Mac. La Mac en Summit me saqué nuclear varias veces. Pero pues, como que no. No lo sé, Rick. ¿Con cuál viene Messi? No tengo ni idea. Yo no me llevo con la Switch. Güey, yo y la Switch éramos uno misma, te lo juro. O sea, no hay arma con la que mejor he jugado en la vida. De todas las temporadas, en toda la vida. La Switch es con la que mejor me ha ido así de en todos los tiempos. Amo con todo mi ser la Switch. Pero la Switch normal, la de pase de batalla, la legendaria, no me gustó. Nunca me acostumbré. Ay, güey. ¿Por qué me estoy echando mucho? Hola, Diguito. Dile, ya que somos uno mismo. ¡Qué puerco! Cochino. ¿Cómo que la Jack? Fíjate, prefiero la Echo que la Jack. La Jack. En mi vida me ha gustado esa madre. Ah, güey, iba a ir por ti, güey. Iba a ir por ti en el Eli. Ahí voy. Mira, te presumo que Neymar habla. A ver. Me habla bien ojete. ¿Hablo mejor yo? Habla mejor mi cotorro. Con la Jack Diamante y maestría la puerca. Sí. ¿Qué pedo con la pinche Maffer? Jale a ver. Pero es que Maffer juega con todas las armas. O sea, ella no discrimina. Ella juega con la más fuerte, con la RPD, con la. ¿Te acuerdas que mandaba videos de la RPD? De un chingo de armas. Pinche rata de perdido. Déjame las azules. Déjame unas dos azulitas. Ah, bueno. Hola Martín. Hey Dieguito, gracias por compartir. A ver, mira, aquí se supone que es una dorada. Ay, pero no traigo mi poderoso ninja.
Según yo me traje el humo para revivir al pinche Guma y se revivió. Güey, pero qué mamada, si yo le di primero al perro ese. Y los dos con acá. ¿Pero es la voz de Messi de verdad o de mentiras? Hola, hijo de puta. ¿A dónde vas? Este güey no sé a dónde va. Güey, vete a la... Mira dónde cayeron unos drops. Pero todo sea para ganar esta partida, voy a ir por uno de ellos. Estaba la viciosa. Deberían de... ¿Crees que algún día pongan? Es que no sé cómo se llama. Hay un camuflaje en Warzone que es este. Cuando tienes todas las armas en diamante. Pero no sé qué es. Porque hay en algunas se llama materia oscura, en algunas se llama la obsidiana. No sé cómo se llama. ¿Crees que algún día lo pongan aquí? Con 50 estrellotas. Hola, guapa. Porque lo último que está es el Damasco, ¿verdad? Que el Damasco es todas las armas en oro. Pero ya creo que ya todos, muchos tienen Damasco. O sea, bueno, no es fácil. Pero pues ya muchos lo tienen. O sea, ya no es nada... Nada así como que wow. Porque ya todo el perro mundo tiene Damasco. Yo no lo tengo. Me falta como unos 3 años para sacarla. Pero pues igual yo que... Estaría chido también que pusieran como... El camuflaje de tener todas las armas en diamantes. Estaría chido. Hola, Branton, Acabal. Gracias por esos 50. ¿Me extrañaste, Branton, Acabal? O ni siquiera te enteraste que me fui. Mira, viene este hijo de su... ¿Qué quieres, mierda? ¿Lo mataste? Ah, bueno. The revive flight will arrive in 1 minute. Mira, yo me voy en uno y te vas en otro. Brandon Acabal se rifó con 50 estrellotas. ¿A dónde? Hola, Noé. Ah, o sea, gracias, ni te enteraste. O sea, casi me muero y tú ni en cuenta. Gracias por esos 50. Yo tengo nomás la más me crece. Materia oscura. Ah, chinga, aquí no hay materia oscura. Brandon Acabal se rifó con 49 estrellotas. 49, bueno, yo siempre te extraño porque no siempre puedo estar acá. Mira, aquí hay un perro acá. No, pero ¿qué tal con otras? Ya te he visto con otras. No, ¿por qué me subí ahí? Me mamé. Ay, güey. También me dieron este pedazo también yo. Ay, ¿por qué me dejan abajo? Brandon Acabal se rifó con 56 estrellotas. 56, ¿cómo quieres que me entere si no me dices? Bueno, es que me enfermé. Está roto. Ya, mejor váyanse de ahí los dos. No, qué verga, cuál váyanse. The airdrop is coming. Es que me enfermé. Ah, ya vi el otro güey, mira, viene por acá. The revived flight will arrive. Airdrop has been delivered. Brandon Acabal se rifó con 50 estrellotas. Ahí lo mismo te digo, estuve enfermo desde el domingo. Ah, ¿de qué? ¿De qué estuviste enfermo? ¿Cómo se llama el pinche camo? No,
Todas las armas en oro se llama Damasco. Hay uno arriba, 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 arriba. Brandon acaba de ser rifó 50 estrellitas. ¿Y ahora de dónde sacas tú que yo ando con otras? Porque te vi. Ayer fue el stream de Richel y ahí estabas. Dime que quiere un cargador, por favor. Gracias por esas 50. Camilo Castaño se rifó con 10 estrellotas. Los de Warzone andan felices con el chat. Salió un cargador y dorado en el drop. Nunca lo valoramos. Cara desanimada, cara varios. Llorando de risa, cara llorando de risa. Fíjate que yo estaba muy enamorada del Warzone. Muy, muy, muy. Pero desde que salió el Warzone 2, no jugué, creo que. Si jugué 3 partidas, es un chingo. Yo creo que jugué 2. Y sacas. Son de esas partidas que juegas. Y Ah, chinga, nos quitaron el Eli. Son de esas partidas que juegas, caes, te matan, te llevan a Gulag, pierdes el Gulag y se acaba la partida. Literal, así fueron las partidas. O sea, no he jugado nada lo que se dice, nada. Súbete. Y mamaste, amigo. Aquí está arriba. Se está yendo Brandon Acabal se rifó con 33 estrellotas. 33 pues ni sé. Solo que me dio dolor de cuerpo, fiebre y pues con eso te digo todo. Ah, lo mío fue como dolor de estómago. Presta tu patín, rata. Fue tu pinche madre. Ni todavía se fue. Gracias por esos 33. En el de zombies. Ah, en el de zombies pues se llama camuflaje de zombies. No tiene nombre. Ese pinche camuflaje de zombies está bien pedorro. ¿Por qué pierdes el tiempo en eso? A mí me gusta sacar las armas en oro y en diamante, pero... un arma cada mes, güey, porque... ah, mami, está bien pesado. Aparte que no puedo jugar tanto tiempo. De ahorita ya sé que me lleva la chingada. Ay, güey. Creo que enfrente. Brandon Acabal se rifó con 23 estrellotas. El carro, güey. 23 ayer. ¿Qué le... ah. Bernicano se rifó con 52 estrellotas. No, no, perdóname, Guma. Perdón, güey, pensé que había pavimento. Hola, René. El camo de materia oscura salió en zombies, creo que es el mismo. No, ¿es el de las rayitas? ¿O el de colores o no? ¿O me estoy confundiendo? Ayer, sí, ayer. Gracias por esos 23. Bernie, gracias por el 52. Gracias. Te lo agradezco mucho, Bernie. Bernicano. Bernie, ¿por qué ya no nos has mandado videos? ¿Contexto? Cristal de éter. Es como las rojas y esas, ¿no? De esas saqué. Fíjense que saqué una. La M3. Brandon Acabal se rifó con 50 estrellotas. No recuerdo. Ya. O sea, ¿no te acuerdas de lo que hiciste ayer? Una azul. Ah, ok, ya. Ah, míralo, ahí está, el güey. Está casi roto. Casi roto. Buena. Arriba de la montaña hay otro. ¿Está roto? Vete a la verga. Rata. Bueno, está bien, yo también te he robado. Gracias por el 50. Aparte está el de matar y ganar las partidas, el camo morado. Eso sí está feo. Ah, pero también por jugar torneo. El modo de torneo. También también estaban, ¿cómo se llama? Dando... Brandon Acabal se rifó con 10 estrellotas. Y es que yo vivo el día a día, no lo que pasa en mi pasado. ¿Sí? Qué bonita kill. Oye, no sé por qué me siento más segura. Mira, este video en el snow. Me siento más segura jugando con equipo.
Ya se acabaron esos tiempos. ¡Ah, ya no! ¡Ah! Nunca nos mandaste el de este que te pedimos. El video. No lo que pasó en el pasado. Está bien. Gracias por esos 10. Te perdono. Nomás porque eres hombre y sé que mientes. ¿Dónde está? Un tiempo completo ya. ¿Dónde está ya, güey? Ah, ya vi. Pero tienen que venir a zona. Ah, chinga, pero la zona está fallada. The safe zone is collapsing. No mames. A la verga, aquí también tengo un equipo completo. Tiene sniper este mierda. No trae nada, bro. Qué fuerte, pinche madre. Güey, ¿no se murieron? ¿En serio? Brandon Acabal se rifó con 33 estrellotas. 33, no te hubiera mentido si no me hubieras preguntado. Ah, ok. Ya crucé, Guma. Gracias por esos 33. Este lugar seguro, el Guma. Pinche Guma, güey. Pero me las anda robando todas el perro. Pero está bien, es su primera vez que va a matar, así que no pasa nada. Brandon Acabal se rifó con 24 estrellotas. 24, pero ya ves, hoy estoy en mueves como una cara perra. Sonriendo ligeramente. ¿Ah? Ay, ¿a poco sí muchos huevos? Mames. Me vino a regalar su kill. GG's. Yo estoy acá, gracias por esas 24. El de lava nuevo es una chimba. Miren, ahorita les enseño el que tengo yo de la M13. Ahorita se los enseño, güey. Está bien bonito. No sé cómo se llama. Brandon Acabal se rifó. Se regaló ya feo, ya sé. 45 estrellotas. 45 ves lo que ocasionas. Gracias, pero es 45. Me dio un 86. Oye, se me dieron un montón. Un montonazo. ¿Cuánto llevamos de directo? Oye, llevamos 44. Pero este creo que me tengo que poner la M. Ah, bueno, aquí no es cierto. Miren. No sé cómo se llama este, pero. Ah, Brandon Acabal se rifó con 23 estrellotas. 23, las mujeres se frustran solas, ¿por qué será? Porque así somos, si no seríamos hombres. Miren, ¿les gusta cómo se ve? Es la M13. No sé cómo se llama el camuflaje. A ver, ahí decía. Pero está todo rojo. Y se lo puse a este porque la M13 es roja. Bueno, no sé, güey, este no sé cómo se llama. Pero están estos. Este me gusta mucho. Pero no sé de qué arma ponérselo. Ese se me hace bien pitero y ese también se me hace bien pitero. El azul se me hace bonito. También tiene movimiento. Pero se me hizo más bonito este del rojo. Buena. Es del torneo de la temporada 1. Son los más perros. Pero tío, que es más fácil sacarlo. O sea, con... ¿Cómo se llama? Voy a llevar a mi ninja. Brandon acaba con estos de torneo, te las regalan. 10, buen punto. Gracias por tu grandiosa aclaración. ¿Sí? A huevo, te chingué. Ay, me duele mucho mi cabeza. Ay, güey, ¿por qué todo me pasa? Y luego, la siguiente semana, el miércoles, es cuando ya me voy de vacaciones. Se los juro que si me hubiera pasado de que me hubiera enfermado justo cuando me hubiera... Cuando me iba a ir de vacaciones, ni de pedo voy, güey. No hay manera. Me vale madre es que te pierda el dinero del vuelo y eso. No me voy. Pero la neta sí, sí quiero ir, güey. La neta sí quiero ir. Espero ya estar mejor.
Porque aparte que estás en otra ciudad, es una comida muy diferente. No voy a estar en mi casa, no voy a tener el mismo tiempo para cocinarme. Como quiera va a estar complicado. Como que el camuflaje Brandon lava acaba de se te hace rifó con feo, se me hace 23 feo. estrellotas. 23, ¿para dónde vas? Voy a Playa del Carmen. No, sí, Playa del Carmen. Me voy, me vas a extrañar porque me voy a ir. O sea, el miércoles creo que ya no hago stream porque me voy en la tarde y regreso hasta el próximo martes. El martes sí alcanzo a hacer stream. Bueno, voy a ir un chingo de tiempo. Adiós a mi alcance en Facebook. Te regalan el naranja y si quieres el rojo, pues te lo compras por 400. Ándale, eso hice yo. Comprar el de 400. Ojalá no vayas por Kula. Yo que les iba a hacer Kulisings. Ya no les voy a hacer nada. ¡Vete a la verga! ¡No mames! Pinche Guma rata. Esa sí es. ¡Ey, Guma! Si ves una. ¿Cómo se llama? Un cargador de escopeta me lo das, porfa. ¿Cuál alcance de Facebook? Bueno, güey, el poquito. A ver, esta última semana que hice stream me había estado yendo muy bien. No sé si en una Camilo de Castaño se esas. rifó con 10 estrellotas. ¿No hay ¿Cuál cargador? alcance de Facebook? Ja, 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 ja. Hubo una vez que éramos No, como. nada. Ni pedo. Brandon Acabal se rifó con 26 estrellotas. 26, una de mis jefas se va el sábado a Corea. Ah, la verga, Corea. Qué asco, los coreanos huelen bien feo. F por tu jefa. En estos días hubo varios días en los que nos fue muy bien y éramos como 70, 80. Nos estaba yendo bien. Pero porque también estaba jugando bien. Ah, pues ahorita ando valiendo verga, obviamente no. ¡Ey, fue tu pinche perra madre! A mí no me andes con tus mamadas, por favor. Cayó uno más. Ahí voy. Queda uno. ¡Ah! ¿Cuál uno, güey? Son dos. Lo van a Brandon revivir, lo van a acaba de revivir. se Lo rifó están con reviviendo. 23 estrellotas. 23, yo cada rara vez que vengo Deja de siempre es la llorar, misma gente carnal. comentando. Es bien malo, de todos modos, ¿eh? Güey, qué ¿De qué rata, sirve que güey. tenga escopeta si es bien malo? Lo va a ponerle. Cállate el hocico. Güey, es que es verdad. Mira, aquí en Monterrey hay un restaurante que me encanta. Yo recuerdo que haber visto que van coreanos. Y yo recuerdo una vez. Es un restaurante coreano. Y yo recuerdo una vez que fui. Hombre, un pin. Bueno, había una mesa de coreano. Su perra madre olían ojete, güey. Olían bien feo. Olían bien, bien feo los coreanos. Huelen bien feo. Brandon Acabal se rifó con 34 Entonces, sí, ya estrellotas. olfateé a 34, bueno, uno. es ella, porque a mí me toca trabajar todavía. Bueno, pero yo prefería estar trabajando que ir a Corea a oler coreanos Brandon feos. Acabal se rifó con 22 estrellotas. 22, cuando ella regrese, yo me voy de vacaciones. ¿A dónde vas? Si se puede saber. O no, o solamente vas a descansar. Ey, Guma, ¿qué te dijo el güey ese? No sé, me dijo rata, creo. Y ahí dijo, ¿de qué sirve que traigas escopeta si eres A ese sí malo? lo escuché. Creyó que eras Güey, se tú. estaba campeando, no sé si lo viste.
A mí me agarraron entre dos y me hicieron el amor. Yes. El Manuel también huele a uva, así que sí que todos los mexas huelen así. Ah, bueno. Pero es que... Alguien más también me había dicho, creo que fue mi prima. ¿O quién dijo? Alguien, por ahí de alguien escuché que también que los coreanos se vuelven gacho. Y que son bien codos para parar. ¿Ellos no conocen el desodorante? No. Y las coreanas también huelen mal. No sé, pero las asiáticas son muy bonitas. No, es que son muy flaquitas. Y luego me salen, no sé si les han salido las... No sé qué sean, por eso digo asiáticas. Salen las asiáticas bailando y como que moviendo así el abdomen. Y están literal hechas un cadáver. Esas son súper flaquitas. Muy, muy flaquitas. Murió. Pero pues supongo que así les gusta estar. O sea... Amiga, hola. Ay, güey. No me dicen a mí, ¿verdad? Porque yo tengo el micrófono en... No, con 21 estrellotas. 21, estoy planeando ir a Miami o Chicago. Guma, dame balas, güey, por favor, güey, dame balas. Ah, este fue mierda que... buena, 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 buena. Te vas, te suben dos, te suben dos, te suben dos, te suben dos. Te lo juro, a la ver. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde estás? Pero bueno. No tengo. Nada más tengo 30. Tengo escopeta. Hijo de su pinche madre. Estaba roto ese güey, ¿verdad? No, no, no. Guma, ayúdame, Guma, por favor, te lo ruego, Guma. Me viene persiguiendo uno, Guma. Ayuda. Por su pinche perra madre. No, ma, ya valimos madre. Y te la pelaste. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. The revived flight will arrive in 1 minute. ¿Dónde estás? Bueno. Güey, no, no hay manera, Goma, no hay manera que yo salga de aquí viva. Literal, me están siguiendo dos, güey. Mira. ¿Por qué? No sé. A ver, hijo de tu pinche madre, ¿quieres pelear? Me vale madre si muero. Para eso estás mamando, Ángel. Bro, no puedo creerlo. The safe zone is collapsing. No puedo creer, güey, lo que hice. Ya se van, ya se van, ya se van. Que ya me vieron, güey. ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron, mamá! ¡Ya me vieron, mamá! ¡Ya me vieron, mamá! ¡No mames! Bueno, ya se fueron. Me ven para acá, perdón.
The revived flight will arrive in 1 minute. No tenía arma. Me quedé sin balas, me quedé sin balas. Vámonos. Internacionalizar mi guasamelleta. ¿Qué chingados es eso? ¿Qué es eso? ¿Me puedes hablar en español, por favor? Güey, no entiendo cómo sobreviví ahí, literal. Pero qué ratas los primeros. Persiguiéndome a de a dos. Maritza Salazar se rifó con 10 estrellotas. Qué ratas. Hello, buenas noches, cara feliz con ojos sonrientes. Como aquí mate a dos. Hay loot, pero se me hace que queda otro más. Airdrop has been delivered. Están persiguiendo, te están persiguiendo. Uy, amigo. Engaging zombies. Güey, qué loot me dio este. The revived flight will arrive in 1 minute. Qué loot, gracias por esas 10, good night. ¿Estás bien? Ahí tengo gente. Brandon Acabal se rifó con 34 estrellotas. 34, bueno, me retiro, preciosa corazón brillante. ¿Ah? Gracias por esos 34, bebecito. Descansa. Gracias por pasarte, te lo agradezco un montón. Tengo un chingo de gente, Guma. Yo también, bueno. Y me persigue un Goliat. Se curó el Goliat. ¡Ah! Ya son dos Goliats. ¡Ah! ¿Cómo que son dos, güey? ¡Ah! ¡Huye, huye, huye! ¡No mames, no! ¡Ay, güey! Hay uno... Ese lo dejé súper tocado. Acá hay una moto. Fue tu pinche madre. ¿Voy contigo? Güey, qué partida tan más complicada. ¿Juntas? Ya, dale. ¿Le vas a dar Alcatraz? ¡Uy, no hay Alcatraz! ¡Sí! ¡Uy, Alcatraz! ¡No más! ¡Es cierto! No me acordaba, perdónenme. Te lo juro por eso, no me acordaba que había Alcatraz. Pues si quieren jugar, sí le doy. Si no, pues le doy multi, como ustedes quieran. Pues es que neta no le puedo dar tanto tiempo. O sea, me siento muy cansada de la vista. O sea, no puedo jugar tanto, y menos ahorita quedando bien. O sea, quedando todavía con el dolor de cabeza. Entonces, ¿puedo estar con su madre? Ya. Vete. Chip terminal is almost ready.
Hay un drop acá, pero... me va más chingueso. Todo este güey se va a ir, como siempre. Hay gente acá en Pipe, creo. Sí, en Pipe, ¿no? A ver. Ah, sí, acá están en Pipe. Sí, en Granja también. Exactly. Ey, gracias, Mario, igual. Se va uno. The revive flight will arrive in 1 minute. Tiene un ninja de acá. Viene la zona, güey, te la tengo que pelar. Me muero, Guma. Por médico, mentira, mentira, no me muero. Bueno. Verga, a lo mejor sí me muero. A lo mejor y con la... con la, ¿cómo se llama? Con el carro lo hacemos. Déjame, voy en chinga. Hola, Heiner, mira con quién estoy jugando, con tu novia. Mira aquí una moto. No, sí llego. Por eso vamos al médico, güey, pero... Oye, Goma, ¿a ti no se te... las placas no se te chingan? O sea, ¿no es que le quieres poner una placa y no se pone? Mira quién, güey. Sí. Mátalo. Mira, hay gente adelante. Está agarrando el drop ese güey. La bestia son todos. Pero remato. The revive flight will arrive in 1 minute. ¿Qué están dando mamás? Ahí hay placas por si quieres. Creo que el drop ya no se puede agarrar. ¿No compraste a Neymar? No, le tiré, tenía como 2000 CPs, pero me salió literal pura basura, o sea... No, ahí viene el pinche chango. Bueno, se mate que el que queda... Chinga tu madre. Hay que dispararle los dos. Exacto. The safe zone is collapsing. Airdrop is coming. Su madre, hombre. La bestia tenía dormilona. Ahora me la voy a llevar. Se hubiese bajado acá. ¿Y dónde la dormilona? ¿Sí, verdad? Sí. Ah, pero ahí viene la zona. Ay, que se lo lleve el hachi. Es quien parece que trae ropa de doctor. ¿Cuál? ¿La de Neymar? ¿O cuál?
¿Quién está? ¡Ah, chinga! ¡Yo voy a ver cómo! ¡No! ¡No lo vi, güey! ¡No! ¡No lo vi! ¡Perdóname! Te va todo el equipo, güey. Yo digo que te vayas. Creo que ya es el último vuelo. Llámame. ¡Hola, Selvin! Pues, ahí voy, ahí voy. Todo bien. Hasta si te ves, pero ¿cómo? No, es que ya no alcanza. Ah, no, se alcanza. No, ya no. Qué menso, güey. En lugar que los traer en zona, el güey le fue por ahí. Güey, qué menso, güey. No mames. Qué horror. Te veías, güey, todo por leerlos, mamón. Me reclamas por leerlos. O sea, me mataron por leerlos. Y todavía te cagas. Qué poca madre. Literal, fue porque volteé al chat y pues ya no estaba viendo acá. La skin de tu compa. Sí, es la de Neymar, pues está curiosito. Pero lo que no me gustó fue la voz. La voz como que... como que no me encanta, la verdad. Ay, güey. Titiri, titiri. Airdrop incoming. Ni pedo. Lo bueno que el... lo bueno que traigo equipo que me va a ayudar. Chip terminal is almost ready. A ganar. Airdrop has been delivered. Por eso no comentó. Ay, pero no me estoy... es que pinches, el pinche Liceo que sale con sus cosas. Lo decía por ese güey. Estás perdiendo la práctica. Selvin, no digas mamá. Selvin, no he hecho stream desde el domingo, güey. Literal, estos días he estado casi muriéndome. Estaba enferma, por eso no hice stream. Y me está diciendo que no estoy jugando bien. Pues no, güey, tengo 4 días en coma. De cuando parpadeas y pum, de la nada te ya. Sí, güey, no lo vi, la neta. Oye, pero están muy, muy buenas las partidas. Muy buenas. O sea, hay muchísima gente real, güey. Literal, mira. Quedan 7 personas y todas son reales. No, le va a dar con escopeta, creo. Sí, ya sabía. Sí, ya sabía. GG's. Creo que apagaste. ¿Me regalas un arma de cambio de nombre para el arma? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso, rata? Ah, oye, pero estamos jugando bien hasta eso. O sea, no siento que estamos jugando tan mal. Algo así decía en el grupo que estás en coma. Sí, estaba muy mala, la verdad. Uy, me veo toda roja porque ya me está dando calor. ¡Ándale! ¡Ay, oigan! Me gusta la skin. Yo me tengo que ir. Bye. Ay, no le puedo responder. Ay, va a decir que qué mierda. Bueno, le voy a dar Alcatraz. Mierdas, ni hay Alcatraz. No. ¿No hay Alcatraz? Oye, sí es cierto, pero hoy es jueves. Y cambio nombre para las armas. Pero esa cuál es. Y ¡ay, oh, Dios! ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Alguien me puede decir qué pedo? Se supone que hoy es jueves. Ah, pero con lo de la actualización ya. Ya fue, ¿verdad? Bueno, ni modo. No sé por qué. No sé por qué pasó eso. MJ, le voy a multi. Bueno, le voy a dar las últimas CBR. Nada más que me voy a hacer pipi rápido, ¿ok? No me tardo. The Rafina Group is pleased to announce that the football pitch tournament is officially open. This is no ordinary football field. Using advanced technology, we've built a protective layer that will keep our players safe. Introducing the Vertex Shield. Enjoy your game, soldiers.
Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Güey, ni hice qué, ni fui a hacer pipí, la verdad. Ya vi, ya escuché que estaba empezando el conteo, dije, no, a lo mejor yo no, ya ni hago, me voy a quedar a media pipí. Hola, Juan Camilo. Menos mal, volvió. Ah, ok. O sea, tú no me digas nada, ni me estás diciendo nada. Ah, hola, verga. Ay, me gusta más jugar en dúo. No, era una niña. Me viene su compañero. En lo que venía por este van a revivir al otro, pero no me importa, güey. Soy una perra muy aferrada. The revived flight will arrive in 1 minute. Algún día o choca él o choca yo. Yo creo que aquí sí le doy, en planito sí le doy, pero no vi si tenía recargada el arma o no. Ahí está. Sabía que sí le daba. Ey, Guma, no te pude responder, pero es que estaba trabado el audio, o sea, no funcionaba. Pero GG. ¿Qué, güey? Oye, está buena la... ¿Cómo se llama? La Holger. ¿Desde cuándo transmites? No sé, desde hace tiempo. Es que esta es mi segunda página. Mi primera página la empecé como hace 3 años o 2. No, hace 2 años. Y en esta página la empecé este año. Bueno, ya me voy de aquí. ¿Dónde los...? Ah, los había matado acá. Ah. ¿A qué? Pinche morra aferrada, pero no me importa. No me importa que la vida es corta. ¿Dónde maté a los otros? Lo bueno es que ya salen las banderitas así. Y ya más o menos te indica dónde los mataste. Pero bueno, ya me voy. ¡Ay, ábrete! Hola, mi Julieta hermosa. ¿Cómo estás, bebita? Ay, güey. Debería de haber como estas, pero para los Ellie. Ay,
Oigan, qué bonito es este Eli, me gusta. Debería de haber más como así, ¿sabes? O sea, que puedas... Que haya manera como de recargar el Eli o algo así. Estaría Paike. Paike. ¿Qué te veía desde el año pasado? Ah, ¿en serio? No, esta es una nueva. No, esta sí la tengo desde este año, me parece. La otra, pues, desde hace tiempo. ¿Y a todos les sale la bandera? No, yo se la pongo. O sea, al que me acuerdo, le pongo la bandera. Al que no me acuerdo, pues no se la pongo. ¿Por qué tengo más? Espero que no haya nadie aquí. Venía con la esperanza más de una placa morada. Quería un perk para escopeta, pero no hay, güey. No, porque usan Goliath. Quíranse un peso. Oigan, ¿cuánto ya va a durar esto del Goliath? Ya me harté. Hay que recargar fit. Reunir firmas para... Yo sé que te vas a regresar por mí. Juntas. Junta. No más, no lo veo. ¿Va en el agua? Ah, güey, ya cruzó, güey. Nah, entonces sí que chiste. Desde mayo. Desde el 9 de mayo. Ah, no, el 9 de mayo pasó todo. Como en junio fue que la hice. Fíjate, las mismas fechas que hice la otra página. La otra página la hice también en... Como en junio. Julio, no me acuerdo. Más o menos. No manches, era los que estaba perdiendo. Perdóname por ser tan pinche terga, pero es que... Ah, bueno, ya gané una en dúo, pero quería ganar una sola. Perdóname, César. ¿Me perdonas? Ay, uy. Me voy a poner la Frostband, ya no quiero... Esta la mítica no vale madres. No me gusta, güey. Mira, según yo aquí, como es una dorada, me va a salir buen lootcito, entonces le voy a dar una medio looteada, aunque ahí viene el pinche chango este. Espantoso. ¿Por qué no da la insignia de la bandera? ¿De qué hablas, bro? Ah, ya está looteado, no mames. Ahí viene, este mierde. ¿Quién que me mate? Chinga tu madre. Ya, güey, está cateado, qué cagada. No, amigo, ayuda. ¡Y! Ah, fue el que maté. Airdrop has been delivered. Chip terminal is almost ready.
Se está arrastrando, mamón. Ya era el último. Uno debe tener a... ¿cómo se llama? Mira, este lo necesito. Uno debe tener cañón para escopeta, por lo menos uno. La gente carga los goliaths en los camiones, ¡qué horror! No, sí se la baña, neta. Mira, ese güey del goliath no se ha movido de ahí, le fue de su mamá. Fui como una o dos semanas después del torneo de Guadalajara. ¿A dónde? Ay, no entiendo, estoy perdida. Mira, le caigo al goliath, ok. Güey, es que me da miedo caerle, pero... ¡Ay, sube, puñetas! ¡Uy, su pinche madre! ¡Oh! ¡Tienes harta, cabrón! ¡Pinche goliath de miércoles! A ver... Chinga tu madre, hay unos... A ver, ¿quién me está dando? ¿Otro? Ah, ya vi. Seguramente también es novia de estos, güey. Estoy súper encerrada con estos ratas. Hombre, qué hot. Qué jovencito. ¿Juntas? Pinche Goliath, no se va a mover de ahí el güey. Con la Jack se baja rápido los Goliath. Con la Jack, es que no soy Jack, bro. Ya me mandaron un ataque. Airdrop has been delivered. Oye, ¿esto es qué pedo? No mames, dos goleadas. Míralo, no. No pongas eso, güey, no. Warning. EMP drones have been deployed. Güey, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Ay! ¡Se me está atrapando todo! Pero al tiro que trae escopeta, güey. Me equivoco en escopeta. Pero se me está trabando todo, güey. Tan rata. No mames. Y tres peta, güey. Oye, ¿en poco en serio es la necesidad, tanta la necesidad de estar o sea, de puchar así todos en equipo muy juntitos y usar goleada y todo eso? Ah, Simón. Pues mátame o te pueden robar la kill. No, no me preocupa la skill, la verdad. Todo bien. Sí, no, está una morra, güey, nos mató. Yo que nos mato, la nena, no las kills. ¿A qué raza, güey? Pues es que no me importan las kills, me da igual. Bebé, déjate bien, mato, bien. ¿O qué? ¿Cómo? Bebé, déjate mato. Déjate mato, sí, bebé. Sí, sí, sí. Sí, gracias, te amo. ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? Que nos mata. Que nos mata, sí, los tres, güey.
¿Dónde? Ahí. Güey. La verga. Ando muriendo aquí. Ahí está la morra arriba, parece gato, parece gato. Charal, está atrás de ti, güey, no mames, hasta yo la vi, güey. Ah, bueno, menos tú. Menos tú, lo salí. Güey, ver. No manches, me dan. Me sorprendí un chingo. ¿Vieron cómo pusieron todos los cuatro? Con Goliat y todo el pedo. O sea, por eso le digo: si me lo falta ofender, neta, es tanta la necesidad. Pero ya vi que sí, sí está cabrón, está cabrona la necesidad por ganar, está cabrona. Y él se me lengua la traba, pero al final sí le supe decir lo que le quería decir. Y mira, sin ofender, sin faltarle el respeto, como la persona educada que soy. Educada y estudiada, porque estoy estudiando. Airdrop incoming. Prince, no, Wii Mac no. No puedo con una Mac. Güey, un cargador, no, man, no hay. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Chale. Por aquí sale el de la Mac, creo. El problema es que ya van a, como ya está bien chiquita la zona. Ya van a estar, ahí había uno. Safe zone is collapsing. Ya van a estar más juntitos que estos los del Goliath. Yo me retiraría después de esa papiada. A mí, sinceramente, o sea, güey, son cuatro hombres. Y los cuatro pushándole a uno como si fuera el fin del mundo, ¿sabes? Y con Goliat y todo el pedo. Que no falte mi banderita, ¿ok? No, ma. ¿Dónde estás? No te veo. Yo te vi. Close to victory. ¡Ah! Queda uno. Güey, que si entra, ya morí. Literal, si entraba, estaba muerta. ¿Dónde estará este güey? Porque escuchó balazos y todo y no pusheó ni nada. A ver. ¿Cómo te lo chingaste los cuatro? Ay, no, es que... No, me sorprende. Te lo juro que me sorprende un buen... Dilo, eran... Nah, la neta... No. Bueno, es que a lo mejor uno por uno sí son mancos. Pero los cuatro unidos está complicado, ¿sabes? Pero siento que está aquí, ¿no? A la madre, no se me ocurre... Ya, bye. Casi te reinicia. ¿Quién? No le laca ni de pedo. Hola, mi Naomi preciosa. GG's. Al menos me voy ganando dos partidas. Una en dúo y en la otra en... Sí ganamos en dúo, ¿verdad? Una en dúo y una en solo, güey. Ya era mucho mame si no ganaba una. Güey, es que yo sé que sí puedo ganar una. El problema es que está complicado, ¿sabes? Y más ahora con... Con Goliat, sí, eso está complicado. Que te pusieran así los cuatro. Como si, no sé. No sé. Gracias, Osito. ¿Cómo estás? Easy, nice. Ya, mira, me voy a jugar. No, porque este mapa. Las últimas y me voy, ¿ok? Las últimas partidillas.
Y me voy. Pero no sé qué. Ah, ese me ha tocado antes. El Panchoqui, ya sé quién es, güey. Una vez que le dije. Que le dije cosas, pero no cosas malas, sino le dije que si quería jugar conmigo y así, y me dijo que sí. Y me acuerdo que me ha estado mandando invitación el Panchoqui. Pero no creo que se acuerde de mí. Pero yo sí me acuerdo del Panchoqui. ¿Qué te vas si yo voy llegando? Pues es que ya llevo un ratito, si todo, llevo 1 hora y media. Y no me siento muy bien, la verdad, tengo mucho dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza se ve que va a durar bastantito tiempo. ¿Qué arma me llevo, güey? ¿Con qué arma quieren que me saque nuclear? ¿Con esa? Me voy a sacar nuclear, ok, para que vean. Mapa tan feo, ¿verdad? Picos de largue. Ay, no, iba a aventar el otro. No seas rata. Mierde. Turn your back on me. That's the last thing you'll do. No, güey, no con el sniper. Friendly Shock RC is ready. Friendly Shock RC is coming. Hardpoint is ours. We lost the lead. Heads up. UAV spotted. Friendly Shock RC has been Me quería destroyed. espaldear el Panchoqui. Por atrás, güey, por atrás. Hardpoint identified. Capture the objective. Hostiles have captured the hardpoint. Enemy UAV spotted. Swarm ready. No, mami. ¿Estás embarazada? Sí, tengo 3 meses. Ay, güey. Güey, ¿eso me asustó? No, no lo vi. Pero había una rata ahí arriba, ¿no me mataron? Adiós a mi nuclear. No, ¿para qué me meto el punto? Sí, sé que hay uno del punto, no. Pero me emparejaron con un Aaron y me quedé pensando si era el mismo con el que se hizo el otro día. Ya te quise cantar. A lo mejor es que se llamaba así: Aaron y una línea, creo. Ay, guácala, campero. Otra vez, güey, qué. Qué suerte la mía. A ver, te voy a aventar este nomás por miedo. No te lo iba a aventar, pero nomás por castroso, si te lo aviento. Dele, y sí maté al que tenía que matar. ¿Este va arriba o por el otro lado? Hardpoint contested. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Heads up. Enemy UAV spotted. ¿Me asusté? Güey, ¿por qué ponen esto, güey? Perra madre, quiten eso, güey. Hardpoint contested. Qué ganas de molestar, en serio. Capture the objective. De Camilo, ay no, qué asco. No, lo hice por obra del Espíritu Santo. Ah, perra. Ay, pero lo escuché perfectamente y ¿por qué no volteé? Güey, ¿por qué yo, güey? ¿Por qué yo? Ese es bien rata, ¿cómo se sube ahí arriba?
Hasta que se notara. Pues todavía no se nota, perra. Enemy UAV spotted. Hardpoint locked. Destroyed enemy's UAV. Hostiles have the hardpoint. Capture the objective. No sé aquí adentro, chingue su madre. Chingue su madre el panchoque. ¡Disparan! Hardpoint is ours. Friendly shock RC is coming up. No. Friendly predator missile inbound. Hardpoint contested. ¿Saben si se puede dar como el avión este con, digo, el tren este con, ¿cómo se llama? ¿Así andando o no? ¡Ay, cómo mamas! Enemy shock RC is coming. Heads up, enemy UAV spotted. Destroyed enemy. Bueno, eso me queda punto. Dispárenle, amigos. This is your last chance to run. Capture the objective. Joder, qué pinche madre. Qué bien chida. Mira, así la tengo, mira. ¿Ese es el rojo o dices otro? Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint lost. You won't enjoy our next. Friendly shock RC is ready. Friendly shock RC is coming. Hardpoint locked down. Ay, qué bueno, ya ganamos. Ay, tú más preciosa. ¿Por qué qué? Porque gritan las skins. Los monos, no sé. Siempre han gritado, ¿no? ¿Cómo que no quedé en MVP? Qué rata, me están rateando aquí. Se hizo 28, ¿de dónde sacas 28, mamona? Perdón. ¿De dónde puedes sacar 28? Ey, el Brandon está jugando. Ah, está jugando. No, hombre, Warzone. Yo ya me retiré del Warzone. Ya dije que nunca más iba a volver a jugar Warzone en mi vida. Y lo voy a cumplir. Bueno, no es cierto. No creo que lo cumpla, pero lo voy a intentar. Lleva como una semana que salió el Warzone y ni siquiera lo he jugado ni una sola vez. Bueno, no, sí, lo jugué como dos partidas o tres. Pero no más, no más que eso. No entendí tu pregunta, pero te voy a por si acaso. Ok. Ok, tu mamá se baña con tenis. Titiri. Oigan, ya me quiero ir a dormir. Es que fui a la facu. No debí de haber ido. La DVD. Mira, me voy a llevar esta. Regálame tu cuenta de Warzone. Pues no te pierdes de mucho. Solamente tengo. La única skin chida que tengo. Me costó dinero. No sé si 200 o 400. Lindo, bro. Lindo, ¿qué dijo este idiota? This is your last chance to... No mames, bro, ¿lo hice? No, qué rato, hijo de tu pinche perra madre, güey. Pray we never have cause to meet again. You won't enjoy our next encounter. Ours.
alcancé, güey. Ay, qué rata, Fernando. Te odio, Fernando. Qué horrible, Fernando. Me caes bien gordo. No, me va a matar. Pero una Bison humilde, qué vergüenza. We never have cause to meet again. Hardpoint identified. Hardpoint lost. You can enjoy the next game. Hola. ¿Me estás diciendo algo, amigo? Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Chingar tu madre. Hardpoint contested. Enemy UAV spotted. Hardpoint locked down. Hey, Velazman. ¿Me escuchas? Friendly swarm activated. Yo me voy a ir al otro. UAV online. Hardpoint contested. Our UAV has been destroyed. No, amigo. No. Hardpoint I captured. Capture the objective. Capture the objective. That's a tomar. Hostiles have captured the hardpoint. Friendly advanced UAV is online. UAV online. Pendejo, pero sabes que viene por allá, voltea, puñetas. No, nuestro equipo sí está muy de la verga, muy. No, esta rata, güey. ¡Oh, sí! ¡Qué buena que se juega así! Me va a poner el... Joder, sí, me va a madre. ¿Quieres ratear esta perra? Pues rateamos entonces. ¡Qué rico, puñetas! Enemy UAV spotted. Hardpoint identified. Capture the objective. Heads up. Enemy UAV spotted. Diosito, ¿por qué? ¿Por qué? Hostiles have the hardpoint. Destroyed enemy's UAV. Hostiles jamming our radar. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Friendly Shock RC is ready. Friendly Shock RC is coming. Hardpoint is ours. Friendly Shock RC has been destroyed. Macario, en el punto, porque si no nadie se va a meter. Quiero agarrar los guantecitos. ¡No se puede! ¿Tienes a que te mate, estúpido? ¿A eso vienes? Airstrike is ready. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. UAV online. No, no he comprado la ruleta de Neymar. La verdad no quiero comprarla. Bueno, no sé, es que la lapa sí me gusta. Creo que viene uno por acá. Me voy ya, déjenme uno. Ya me voy al otro. Rápido. Ya está uno acá. Hardpoint lost. Capture the objective. Friendly swarm activated. Our hunter killer has been destroyed.
¡No! La Hunger God, la neta sí. Pero es que la Chopper, no sé cuál le gana, si la Chopper o esta. No, ¿qué es eso? Ay, güey. Bro, están cantando bien feo. Hostiles have captured the hard point. Heads up. Enemy UAV spotted. Hard point lost. The enemy ya perdimos. Is jamming our radar. Ya, GG's. Ninguno de mis compañeros se metía. Literal, solo estaban buscando kills y ni mataban nada. Y el de la Chopper más rata que nada. Jaja, nice. Bueno, chat, ahora sí ya me voy. La neta me duele un chorro en la cabeza. Me voy. Los veo mañana, ¿ok? No se rían, a todas sus partidas les van a salir puro menso. No mames, mira. Se salió uno. Ay, no. Dios mío, mátame, por favor. Llévame lejos de aquí. Lejos, ahí donde no me pueda ver nadie. Sí que se largue. Me extrañaste, mierda. Yo sé que me extrañaste. Gracias, Luis. Igualmente. Bye, Selvin. Adiós, Agustín. Descansa, los veo. Mañana es viernes. Mañana ya no tengo clases, creo. Tengo que ir por un resultado, pero no sé si vaya a ir, la verdad. Los quiero mucho y los veo a lo mejor mañana. Gracias, Naomi. Igualmente, preciosa. Descansen mucho y pues cuídense. Pórtense bien y duérmanse temprano. Adiós.